Y si te parece, vamos a ir definiendo otro concepto, Rocío. Vamos a ir poquito a poco situando a los oyentes. ¿Qué es tokenizar? Porque hablamos muchísimo de tokens, de tokenización, economía tokenizada, pero ¿qué es exactamente tokenizar? ¿Cómo lo podemos explicar para que los oyentes se enteren de verdad? Vale, tokenizar es digitalizar, ¿vale? Significa, voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, digitalizar, por ejemplo, un activo. Vamos a poner un Vale. ejemplo a la hora, por ejemplo, de una compañía que quiere financiarse, ¿no? Y emite y quiere firmar un contrato de préstamo, ¿no? Entre un inversor y la compañía. Bueno, pues nos ponemos de acuerdo a las condiciones, emitimos lo que es imprimimos el papel en la impresora y lo firmamos, ¿no? Entonces, una vez firmado, pues yo lo guardo en un cajón. A la espera de, bueno, pues ir recibiendo sus intereses, a la devolución del principal y a vencimiento. En el supuesto de que yo, por ejemplo, quisiera salir antes, ¿no? O sea, solicitar la devolución previa de ese contrato, si no se ha establecido en el contrato, pues es difícil, ¿no? El código CIL, pues, te permite lo que es la cesión de ese contrato, es decir, que otro inversor se ponga en mi lugar, en lugar del acreedor del contrato. Pero no hay un mercado líquido, por decirlo así, para poder de manera ágil, con un clic, el poder hacer esa cesión. En este caso, organizar sería, pues, basándonos en ese contrato de préstamo en el cual se ha establecido esa cláusula de que se puede tokenizar, es decir, se puede digitalizar, y gracias a esa digitalización, en vez de guardar mi contrato en ese cajón, pues tengo todos mis derechos como inversor, como acreedor de ese contrato. Bueno, pues en un token, en este caso sería en un security token, ¿vale? Y yo, pues, puedo guardarlo en mi wallet, tanto en mi wallet fría como mi wallet caliente, ahí, dependiendo de lo que yo decida, o en un custodio, ¿no? Un tercero que quiera guardar, por decirlo así, mis claves. Otro día entraremos con tranquilidad, si queréis, a hablar de dónde guardo yo mis tokens o mis criptomonedas, ¿no? Pero eso es Me tokenizar, parece es bien. digitalizar, y a través de esa digitalización, bueno, pues, yo puedo poner, en el caso de financiar las compañías, pues un punto de venta para que de manera masiva inversores puedan venir y comprarlo, y de esa manera luego el inversor lo guarda en su wallet, y lo que se está creando ahora son los mercados secundarios para poder poner a la venta, hacer esa cesión, ¿no? De ese contrato en el caso de que quisiera venderlo. Vale, yo creo que ha quedado clarito y justo. Has hablado de uno de los tokens existentes, de los security tokens. ¿Qué más tipos hay? Pues mira, hay diferentes tipos de tokens, ¿no? Entre los criptoactivos, es el paraguas de los criptoactivos, pues tenemos desde lo que son las criptomonedas nativas, que sería, pues, como es el Bitcoin o es el Ether, que representan lo que son las monedas de la tecnología que subyace, que es, pues, como la red de Bitcoin o Ethereum. Luego, por otra parte, están las stablecoins, que son aquellas criptomonedas que su par es lo que son, bueno, pues, las monedas. Pues como dólar, euros, etcétera, etcétera, moneda fiat, están respaldadas por moneda fiat, y luego estarían el resto de tokens, ¿no? Y en función del subyacente al que representan, se les categoriza de una manera o de otra. En cierto modo, ahora esto a nivel genérico, pues tenemos los utility tokens, que en este caso, por ejemplo, el subyacente que representa ese token, lo que está digitalizando ese token. Pues es, por ejemplo, el uso de algo, un servicio. Pues en este caso, igual, pues vamos a un concierto y en vez de emitir entradas, pues emiten tokens que representan ese derecho a entrar, ¿no? Ese derecho a consumir ese concierto, pues sería un utility token, ¿no? Luego, por otra parte, pues están los tokens, los famosos NFTs, ¿no? Los NFTs, que son tokens que representan algo único, es decir, está digitalizando algo único. Debido a al que sea algo único, por eso es tan común el hecho de que representen, por ejemplo, arte, ¿no? Lo que aparte de propiedad intelectual, propiedad industrial. O sea, por eso es muy común que haya esa parte de propiedad intelectual. Y luego está en la parte de security tokens, que son aquellos tokens que representan derechos económicos o también instrumentos financieros. Luego hay otra categorización que pueden ser, por ejemplo, pues los tokens de gobernanza, ¿no? Que también al token holder le dejan tomar otro tipo de decisiones, ¿no? O sea, y luego, pues ya, estos son los genéricos, luego ya podemos entrar en tokens en gamers, no gaming, que te dejan el hecho de poder participar o jugar, bueno, en fin, pero a nivel genérico estos son los más comunes, ¿vale? Nos ha quedado clarísimo, Rocío. También nos han quedado claras muchas de las ventajas que hay a través de la tokenización. Y yo quiero que me cuentes también qué problemas resolvéis y de quién.
Pues mira, nosotros a día de hoy estamos trabajando con tres perfiles de clientes, ¿vale? Por un lado están pues, los gestores, los asset managers, por otro lado están los inversores y por otro lado están las empresas, ¿vale? A los asset managers, sobre todo unas cosas que les estamos ayudando es a aumentar el alcance de sus mercados, ¿vale? Por ejemplo, con nuestra plataforma de gestión de activos digitales, pues blockchain registra, administra y comercia sus activos de manera más segura y más rápida. Luego les ofrece más opciones de liquidez a sus propios clientes, porque nuestra tecnología la vendemos en marca blanca para que crean sus propios mercados de activos digitales, ¿vale? Y luego pues también distribuye fácilmente los beneficios de sus propios inversores, porque al final pues los propios asset managers tienen sus dashboards donde está automatizado todos esos derechos económicos que pueden ir adjuntos al token, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de que sea un bono, pues ese bono al final tiene un rendimiento o mensualmente, trimestralmente, anualmente. Y todo eso pues está automatizado, incluso si ese bono se vende, ¿no? El token holder vende su bono, su token que representa ese bono, se automatiza ese dashboard de gestión y directamente, pues lógicamente a nivel de eficiencia del proceso es maravilloso, ¿no? Por otra parte, tenemos pues compañías que quieren buscar un nuevo canal de financiación para financiarse de una manera más eficiente y en principio más rápida. Entonces, una manera de captar fondos más rápido, porque no deja de ser, les proporcionamos un dashboard para que pongan un punto de venta de esos tokens que hemos estado hablando, que representen lo que ellos quieran. No es lo mismo, o sea, la digitalización te permite pues, ese punto de venta digital que puedes hacer una call masivamente de, hola, estoy aquí, vendo mi token, que representa capital de mi compañía o deuda de mi compañía o beneficios sociales, ¿no? Entonces, más eficiente. Luego, pues, los activos digitales, esos tokens, lógicamente, a día de hoy están construyendo pues, lo que son los mercados de liquidez. Pues para que sea más eficiente respecto a sus inversores el tener un exit. Y luego, pues es cierto que se están acercando a nosotros pues aquellos inversores, o sea, aquellas empresas que son más innovadoras en su sector y quieren ofrecer a los inversores pues un activo distinto, un activo líquido que pueden vender cuando ellos deseen, gracias a todas estas plataformas que se están creando en blockchain. Y luego, por otra parte, son como clientes aquellos inversores, ¿no? De los cuales, pues, se mejora la fluidez de sus activos, ¿no? Entonces, a la hora de digitalizar los activos, aumenta su transmisibilidad, es lo que hemos estado comentando hasta ahora, accedes a nuevas oportunidades de inversión, porque al final, como se está popularizando, en cierto modo, estas plataformas donde cada compañía pone ese punto de venta, sus tokens para financiarse, pues yo como inversor puedo acceder a una oferta diversificada y más amplia. Esto pasa en el marketplace de TokenCity, donde nosotros agregamos los mercados con cada una de nuestras compañías y puedo vender y comprar los activos, vamos, con plena validez legal, por decirlo así. Bueno, Rocío, pues nos quedan muchísimas preguntas pendientes, pero afortunadamente el lunes vais a estar por aquí. De hecho, tú también vas a estar el miércoles. Así que muchísimas gracias por pasarte por aquí, Rocío. Te esperamos el miércoles y ya estamos deseando volver el lunes con nuestra sección de economía tokenizada. Muchas gracias. Un Perfecto, abrazo. muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.